This way we could just go in without worrying about that. The poly right there is going to be the ram over here. Okay. And then taking it apart. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? La casa de los pollitos que tenemos adentro, ya se está haciendo muy chica y entonces ahora yo estoy acá afuera haciendo un gallinerito chiquito para ellos adentro de la del corredero de que tenemos de las gallinas grandes. Tenemos que tenerlos separados aquí porque no están demasiado grandes para que estén con los grandes. Entonces los grandes los pueden lastimar. Entonces por eso estoy poniendo este gallinerito adentro del gallinero grande. Okay. I'll hold your hand now. Mom, you holding my hand? Cute. Buenos días, hijo. Buenos días, hijín. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres venir para acá? Necesitaría yo hacer el gallinero rápido, entonces lo que yo tenía por ahí guardado de los pedazos que me habían sobrado de hacer otros gallineros, entonces corté varilla y busqué esta malla que tenía ahí atrás enrollada y lo hice rápido porque tengo que hacerlo rápido porque pues esto es emergencia para los pollitos. A ver. Max is coming to check them out already. Y ahora voy a hacer aros para proteger más la malla del lado de lo del suelo para que quede bien pegada al suelo. Blanca's up on the coop side eyeing them. And Brownie is the mother hen. So she's over there checking them out too. Oh, everybody's coming to see them. Give me the chicken food. Oh, Shelby.
Hágase para allá. Hágase para allá. Para allá. Ustedes ya comieron. Ya comieron ustedes. Hágase para allá. Hágase para allá, Max. Hágase para allá. Hágase para allá. Yep. Our pullets should be laying eggs in August. Ya comieron. Órale, para allá. Ah, pero ¿quién tiene cumbre? It's already getting warm out, Pa. Yeah. It's gonna be another hot day. Another one. We're experiencing a huge heat wave. Sí, va a estar bien caliente mi café. Ah, sí. Está muy caliente aquí en México, especialmente aquí en Guanajuato. Ha estado muy caliente, está arriba de la, ha estado arriba de los 35, que no es lo normal. La lluvia no ha llegado como esperábamos, ha llegado muy poco, pero ha estado demasiado caliente y, y pues ya ahorita ya son las 8 de la mañana y está bien calientísimo. Sí. It's only like 9 o'clock in the morning. And it's already hot. Oh, you said 8? Yeah, something like that. What are you guys doing? He looks really pale. Some of the chickens aren't doing good anymore. La mitad de los pollitos nosotros los crecimos por la el este de Max. Max cargó la gallina y nosotros crecimos los huevitos. Y y la otra mitad los compramos a uno que andaba aquí vendiendo. Sí. Oh, wow, steady, steady, Queen. Oh, one more chicken. Now they're all outside for good. What's Pa doing? I know. Chickens love to eat.
eat nice warm grass. A lot of grass for you. ¿Qué pasó, hijo? Yo voy a terminar aquí. Ya vamos a terminar aquí. Ya, ya terminé mis quehaceres acá afuera. Está calentando mucho el sol. Nada más voy a terminar ya aquí lo que me falta poquito y a terminar. Y espero que todos tengan un lindo día hoy. Y espero que les guste este video. Y si les gusta este video, no se les olvide. Adiós. Adiós, muchas gracias.